En el nombre de Dios, el que es altísimo, el misericordioso. Bienvenidos, estimados televidentes, a otro video. Estamos en segundo día de Ramadán. Que Dios acepte todos los ayunos de ustedes, todas las súplicas. Y no nos olviden, porque estamos trabajando en un equipo y grupo. Todos pedimos que ustedes hagan súplica para nosotros y nosotros hacemos para ustedes, inshallah, que todos podamos aprovechar lo más posible de este bendito mes. Estuvimos hablando sobre un dicho del profeta para conocer más a este bendito mes y aprovechar lo más posible. Porque todos saben, la parte espiritual es mucho más importante que parte corporal y lo que tiene con este mundo. Ya todos sabemos que el ayuno tiene algunos beneficios para el cuerpo, que nos hace más sano, todo está bien, perfecto. Pero lo más importante es parte espiritual. La ley que leí en el primer video nos dice que nosotros hacemos el ayuno para llegar a la piedad. Ese es el objetivo. Entonces tenemos que conocerle más. Estamos hablando sobre un hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos contó Amir al-Mu'minin alayhi salam, y habíamos llegado a esa frase que huwa shahrun du'aytum fihi ila diyafati Allah wa ju'altum fihi min ahli karamati Allah. Es un mes que fueron invitados a la fiesta de Dios y fueron establecidos o elegidos como gente de la dignidad de Dios. Y estuvimos hablando sobre la fiesta, y una fiesta tiene algunas características, que por ejemplo, se respeta mucho al invitado, la relación entre los invitados es muy buena, todos son amigos, hermanos, y también se agradece y se valorice los actos que hace un invitado en una fiesta, como ayuda, porque no es obligatorio, pero lo está haciendo. Otra característica de la fiesta es que el motivo de anfitrión es respetar y recibir bien a los invitados. Más que nada cuando hablamos de alguien como Dios, el ser infinito que no necesita a nada y nada. Entonces Él cuando nos invita es porque Él quiere darnos algo. Él quiere dignificarnos, darnos la dignidad. Otra característica es que la fiesta no es para quedarse siempre. Se termina un momento. Entonces hay que aprovechar lo más posible. Es un punto importante. Estamos en segundo día, pero cerramos los ojos y abrimos y termina el mes de Ramadán. Después, más adelante, llegamos a otra frase de este hadiz que lo explicamos, pero están perdidos quienes no aprovechan bien de este mes, porque todas las puertas de la bendición y misericordia de Dios están abiertas, y si uno no aprovecha de este mes, ya después será mucho más difícil. Otra característica es que en una fiesta nosotros entramos para salir de la soledad, para estar juntos, pasar bien y cambiar el ambiente. A todos nos pasa durante la semana que estamos trabajando, estamos en casa, después esperamos que llegue fin de la semana o esperamos que llegue la noche que alguien nos invitó a su casa o afuera para despejarnos un poquito. Entonces este mes lo podemos mirar de esta visión, que después de un año trabajando, haciendo las cosas comunes, nos invitó Dios a su fiesta. Todo eso lo digo para que podamos aprovechar lo más posible, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que estamos en una fiesta que Dios nos invitó. Pedimos a Dios que nos ayude para aprovechar lo más posible de estos días. Que pasen lo bien y lindo y no nos olviden de las súplicas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.